Ideas con Carlos Calva. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, Miguel. Mauro, buenas tardes. Carlos Calva de Canal 6 Deportes. Preguntarte rápidamente, ¿es una final ya esperada y retrasada por estas situaciones de salud, por lo que ya todos conocemos? El análisis, ¿cuál sería para ustedes, dado el último encuentro que tuvieron precisamente ante Monterrey aquí en casa, y cuál sería el análisis o el factor importante a realizar allá en la Sultana de Monterrey? Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues la verdad yo creo que tenemos que hacer un buen partido de casa, tenemos que hacer las cosas bien como lo hacemos en casa, porque de visita pues hacemos cosas diferentes que no entendemos el porqué, pero bueno, yo creo que tenemos que dar la cara a la afición y más que nada a nosotros, porque nos tocan partidos de visita y ahora con los resultados que hubieron en la liga todavía tenemos oportunidad de clasificar en el repechaje de la liga, y mañana tenemos una final importante que nos toca cerrar de visita, y creo que es muy importante. Yo de local no tengo ninguna duda que mi equipo va a salir como siempre sale de local, como siempre sale a darlo todo, pero de visita tenemos que estar más concentrados para buscar una mayor ventaja de local y mantenerla de visitante, como fue en la semifinal de Copa, en los cuartos de final de Copa, en los cuales siempre nos llevamos una ventaja aquí de casa y de visita, pues en Copa ganábamos, ¿no? Yo creo que era muy diferente el torneo de Copa al torneo de Liga, y ya tenemos que empezar a redoblar esfuerzos, porque ya se viene, hay una final y las finales son para ganarse, y creo que todo el grupo está concentrado en ganar esta final, ¿no? Tres entrenadores son los que en este lapso de tiempo estuvieron peleando esta Copa. ¿Tú crees que sea importante, si ustedes la levantan, ofrecerla o dar agradecimiento a esos tres entrenadores que fueron parte importante de este proceso? Claro que sí, los entrenadores que estuvieron en turno en el torneo de la Copa ha sido igual parte importante ellos, el profe Quinteros, el profesor Pareja y ahora el profesor Guede. Yo creo que gracias a eso hemos llegado a la final de Copa, al planteamiento de los entrenadores que estuvieron en turno, y claro que sí, es un agradecimiento a ellos de que ahora estamos en una final, y a mí me tocó estar con los tres entrenadores y estoy muy agradecido con ellos, y toca pues retribuirle ahora con la final ganada, porque si no creo que no serviría de nada. Las finales son para ganarse, y yo creo que ya esta afición y nosotros nos merecemos una alegría después de tantas cosas negativas, ¿no? Gracias, Mauro. Mucha suerte mañana. Gracias, igualmente. Gracias, Carlos. Adelante, César, por favor. Hola, Mauro. Buenas tardes. Oye, ¿cómo está el equipo, tanto en lo futbolístico como en lo anímico, de cara a esta final ante Rayados? Porque finalmente, si bien aún se tienen posibilidades de repechaje, no ha sido el torneo que ustedes han querido. Y además, puede ser el repunte de Xolos. Sí, claro que sí. Yo creo que con el resultado de mañana, que primero Dios y sea positivo, yo creo que se van a dar los resultados, se van a revertir las situaciones, ya que ahora el partido contra Necaxa fue un resultado engañoso. Tuvimos opciones que no las pudimos concretar, pero como te digo, es la misma historia del todo el torneo, que no estamos bien, no falta meter las ocasiones que generamos, porque generamos muchas ocasiones. Pero bueno, ya hay que dar un paso importante y ahorita pensar en la final de Copa MX, que es un rival muy duro, es el actual campeón de la Copa y es un rival que se hace respetar en cualquier cancha, es un rival muy complicado en el cual nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión para poder ganarles, porque ellos son jugadores de mucha jerarquía, jugadores consolidados y en los cuales nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y brindar nuestro mayor esfuerzo para poder ganar. Y sobre lo del repechaje y lo de la liga, pues ya primero es mañana el partido de Copa y ya luego veremos cómo vamos a plantear la situación en Toluca, que es un rival duro, pero igual tenemos que ir a proponer, a jugarnos a muerte los últimos partidos para tratar de estar ahí igual en la zona de repechaje de la liga. Gracias, César. Adelante, Santiago Antón, por favor. Gracias, Mike. Hola, Mauro, buenas tardes. Mauro, tú lo decías bien ahorita, ¿no? El torneo anterior era un Xolos diferente el que se veía en Copa, sobre todo más contundente que el que veíamos en Liga. ¿Por qué crees que se daba esa situación? Y si crees que se pueda volver a dar en esta final, ¿no? Que a lo mejor en Liga no se están dando bien las cosas, pero en la Copa, te lo preguntaba, de hecho, en aquellas eliminatorias, y me decías que ha
algo estaban dejando de hacer. ¿Crees que se vuelva a dar ese resultado que en Liga no se dan las cosas, pero en Copa sí? Pues yo creo que mañana, si me dices a lo que me estás preguntando, yo prefiero salir mañana como el equipo que juega en la Copa que como el que juega de Liga, ¿no? Yo mañana quiero ganar esa final, quiero levantar un título con el Club Tijuana, y es lo más importante y lo que piensa mi cabeza ahorita. Ya después lo de la Liga vendrá, bien o mal, nos vamos a morir en la raya, pero ahorita estoy a muerte con el equipo de la Copa y quiero levantar esa Copa porque sería un título importante para el club y sería el segundo en la historia del club, y la verdad que me gustaría quedar marcado en la historia. Así que yo prefiero que el equipo mañana salga como el equipo que juega en la Copa, que da lo mejor de sí, que es contundente, que mete goles, que defiende bien, y ya después veremos en la Liga. Pero sí tenemos que dar un golpe de autoridad mañana, porque luego nos toca visitar la cancha de ellos y es una cancha difícil en la cual tenemos que mantener la ventaja o tratar de sacar el mejor resultado posible para levantarnos con la Copa, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, y ya después lo de la Liga, pues vamos a intentarlo hasta el final y que no quede en nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Santi. Adelante, Carlos Melo, por favor. Carlos, adelante. Bueno, ahorita vamos con Brandon y Rodrigo, pero adelante, Félix Zapata, Reforma, por favor. Gracias, Miguel. Buenas tardes, Mauro. Bueno. Ya hablas un poquito de la importancia, obviamente, de ganar esta final, pero ¿qué tanto les sabe y cómo se han mentalizado después de tanto tiempo, ¿no?, que se fue postergando por la pandemia? Hubo hasta 3 fechas hasta llegar finalmente ya por fin a la ida en medio de una situación que no termina. ¿Y qué tan importante sería para ustedes buscar ese título de Liga, pensando no solo en lo que ustedes han sufrido por parte de la pandemia con tantos contagios, sino también para la propia ciudad y la afición de Tijuana, que también es una de las zonas más afectadas por esta pandemia? Bueno, la verdad que estamos en deuda con la afición, con la gente de acá. El torneo de Liga no ha sido el esperado, más sin embargo tenemos una pequeña posibilidad de poder estar ahí en el repechaje y de poder pelear la liguilla. Lo vamos a luchar hasta el último momento como siempre lo venimos haciendo, y de cara al partido de mañana tenemos que salir en busca de darnos una alegría, una satisfacción a nosotros, debido a todos los problemas o adversidades que hemos pasado, desde los contagios de COVID, desde que la final no tenía una fecha, desde que se fueron jugadores, desde que se cambió varias cosas en el club. Yo creo que, y en el fútbol mexicano, yo creo que eso es lo que nos tiene la motivación, ¿no? De, a pesar de que cualquier adversidad o cualquier cosa que se nos complica un poco el panorama, que los jugadores que estamos aquí tenemos que confiar el uno del otro y hacer las cosas bien, más que nada por este club que nos brinda todas las herramientas y nos da la oportunidad de jugar al fútbol. Y yo creo que eso es muy importante, por la gente que siempre ha estado, a pesar de que no ha sido, te repito, el torneo que muchos esperamos. Y pues bueno, yo me veo siendo campeón con este equipo, yo quiero luchar por ser campeón con este equipo, y la verdad que mis compañeros igual estamos muy unidos y estamos muy fortalecidos de que pronto vamos a tener nuestra recompensa y de que pronto va a llegar ese momento que tanto la gente y como nosotros queremos, para ya despuntar en Liga y primero Dios tener un campeonato de Copa, ¿no? Gracias, Mauro. Adelante, Brandon, Rodrigo. ¿Está por ahí? Bueno, le damos el uso de la palabra a Antonio Latorre para Periódico Frontera, por favor. Sí, buenas tardes, Mauro. Para preguntarte, en tu carrera como futbolista, ¿consideras que esta final es el juego, bueno, los juegos más importantes que vas a disputar en lo que va de tu carrera futbolística? Sí, es el partido más importante que tengo en mi carrera futbolística. Solo he jugado una final de ascenso con Mineros de Zacatecas y de ahí no había tenido la posibilidad nunca de entrar a liguilla, de pelear una final en primera división, y yo creo que por eso las ganas, por eso la motivación, y siempre a mí me ha gustado ganar, me ha gustado quedar en la historia de un equipo, y mañana es una oportunidad no nada más para mí, sino para todos
que tienen la oportunidad de quedar en la historia del club y que es algo muy bonito de que a lo mejor cuando ya tú no juegues al fútbol y vengas a Tijuana, la gente te reconozca por ese trofeo que está por porque primeramente lo ganemos, que esperemos que así sea, porque tenemos todas las ganas, todo el deseo de que así sea. Y pues bueno, es mi partido más importante, me voy a brindar al 100% como siempre lo he hecho en mi carrera, y me gustaría pues levantar un título, ya que pues tengo 24 años, no he levantado un título y me gustaría hacerlo más con este club al cual quiero mucho, ¿no? Gracias. Adelante, Orlando Castelán, por favor. Gracias, Mike. Buenas tardes para todos los compañeros. Buenas tardes, Mauro. Preguntarte dos en uno. ¿El ganar la Copa quitaría todo ese mal torneo que tuvo Xolos, el ganarla esa parte? ¿Y sería bueno también llevarse una buena ventaja al partido de vuelta contra Monterrey? Yo creo que no quitaría la mala racha que tenemos en liga. Son dos torneos diferentes en los cuales en la liga estamos sufriendo un poquito, que tenemos que sacar pues prácticamente la cara, el esfuerzo de que todavía podemos estar ahí. La Copa es un torneo en el cual desde que empezó ganamos los partidos, fuimos contundentes, fuimos superiores, pero creo que sí nos daría una tranquilidad al equipo y creo que sí nos daría una satisfacción grande al equipo de que se pueden hacer las cosas si nos los proponemos, ¿no? Yo creo que nos daría, en medio de tantas cosas que hemos pasado, la felicidad y el vernos a la cara unos a otros de que se pueden lograr las cosas si nosotros queremos y que podemos pelear muchas cosas, ¿no? A mí igual me gustaría entrar a la liguilla, en la liga, pero bueno, vamos a ir paso a paso y partido tras partido y sí, tenemos que sacar una ventaja mañana para que el partido de visita lo planteemos bien y sobre todo hacernos fuertes en nuestra casa, ya que aquí en la casa siempre hacemos buenos partidos y demostramos de qué estamos hechos, ¿no? Pero hay que ir paso a paso y ya luego pues el tiempo y los resultados dirán las cosas, ¿no? Gracias, Mauro. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Sí, gracias, Manuel Cepeda. Mauro, evidentemente, ya sabemos, mañana el partido será puerta cerrada. Sin embargo, en Monterrey existe la esperanza de que abran el acceso al público en el de vuelta. Desde tu punto de vista, ¿te parece equitativo que sea así o que ambos partidos sean a puerta cerrada? No, yo digo que si ellos hay la posibilidad que entren gente, yo creo que se hubiera hecho en otra fecha, ¿no? Para que nosotros igual tuviéramos nuestra gente, tuviéramos nuestra afición, y yo creo que tiene que ser equitativo el partido. Si mañana no entra nuestra gente, pues que en la final de vuelta tampoco entre nuestra gente, la gente de ellos, ¿no? Porque es importante ese apoyo igual de la gente, ese extra que te da la gente, y que ellos lo tengan y nosotros no, pues yo creo que no es lo correcto. Mas sin embargo, cualquier cosa podemos esperar ya y hay que estar preparados mentalmente, físicamente para lo que venga, ¿no? Nosotros a lo nuestro y a tratar de buscar esa copa que tanto queremos, ¿no? Gracias, Mauro.